Días. Y necesito saber si estás en lo correcto, ¿ya? Pinta el canal Cisclavio. Pinta el canal Cisclavio. Esa es encontrar una depreciación. Sí, es eso. Un canal. Es un canal. Es un canal. ¿Por qué vas a encontrar esa depreciación? Porque ahí pasa el banco. Es un canal. Eso va en la cara anterior. En la inferior. Eso no tiene mucha importancia, la cosa es que en un lado tú vas a ver que no hay nada, y por el otro lado vas a tocar ahí, vas a hacer una manguerita. Ya, ahora enséñame. Esa no es. Ya, necesito que lo reconozca porque vas a ubicar otras. Está acá. Este es el canal subclavio. Este es la plana. ¿Qué es eso, Carlos? Otro. Pero eso va un... A ver. Este va conectado al externo. Este va conectado al externo. Y el de aquí al omóplato. Sí, tiene un redondo y un plano, tiene. Está bien, pero uno tiene que ser plano. Este de acá va conectado al externo. Pero el mío no tiene plano. El de acá es el plano, el de acá está rojo. Entonces debe ser al revés, pues. Está bien. Ya, el de acá está más. Sí, solo esa parte. Acá está, mira. Un canal nada más. De acá hasta acá. Una parte planita. Redondo. No termina hasta el redondo o plano. ¿Quién más? A ver, Carlitos. Profesora, eso que va, esa es la parte plana, ¿no? La que va conectado a la... La parte plana al esternón. Al esternón, por eso. ¿Te acuerdas de que habíamos estudiado el olecrano en una fosa? Te dije que era la fosa olecraniana. Ay, ya. Él en el húmero. Húmero. Acá estaba el húmero y a este articulado. Olecraniana. Tienen que mover, ya. Acá está la cavidad olecraniana y acá está el olecrano. ¿Te das cuenta? Y acá está el borde interno del omóplato y este es el borde externo. Está fuera. Y esto, ¿te das cuenta? Porque todo tiene un algo. Este es el borde external, articula con el esternón. Borde acromial con el acromio. Cavidad glenoidea con el húmero.